A Salamanca solo una hora. La entrada de Madrid hemos tenido suerte porque no son las peores. No, sí, no. Todavía se ve el resto de Nevada. Mm-hmm. Eso se hace, no, 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 dejando patente el daño que han hecho, se lleva pues a determinados lugares, comunidades o provincias. Por parte de la Junta de Castilla y León, el resultado de la reunión con el Ministerio Interior ha sido muy, muy satisfactorio. Nos hemos reunido con la directora general de apoyo a las víctimas y con la presidenta de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, María Mar Blanco. Por parte de la Junta hemos manifestado una vez más el apoyo a las víctimas y nuestro compromiso de seguir trabajando ahora de una manera más estrecha con la Asociación de Víctimas de Castilla y León, que nos va a permitir pues, conocer de una forma más cercana la realidad y las necesidades de las víctimas en Castilla y León. Y bueno, también hemos manifestado nuestro compromiso para seguir trabajando juntos de manera coordinada con el Ministerio y con la Asociación en Castilla y León, trabajar para luchar contra el olvido. Creemos que es fundamental que el relato del terrorismo se ajuste a lo que ha sido la realidad y al dolor que ha producido. No nos podemos permitir el olvido, tenemos que seguir trabajando para que las víctimas se sientan acompañadas y fundamentalmente para que lo que se dice del terrorismo pues se ajuste a la memoria, a la verdad y se reconozca en justicia todo lo que han sufrido las víctimas.